amigos, bienvenidos a un video más de El Parche Cundinamarca. Hoy estoy desde el municipio de Guayabal de Síquima, pero nuestros invitados de esta vez hacen parte de todos los 7 municipios de esta región Magdalena Centro. Les estoy hablando de la Fundación Artística y Cultural Magdalena Centro. Esta fundación, liderada por el maestro Andrés Vela, acompañado de un selecto grupo de artistas de la región. Este buen proyecto de emprendimiento cultural y artístico busca, a través de la danza, el teatro, la música, el circo, la acrobacia, diferentes modalidades artísticas, integrar toda la comunidad en pro de la cultura de la región de Magdalena Centro. Así que los invito a conocer la Fundación Artística Cultural Magdalena Centro. Esto es El Parche Cundinamarca. Hola, mi nombre es Diego Andrés Vela Cubillos, soy el director y representante legal de la Fundación Cultural Magdalena Centro, con la cual queremos innovar y estamos mezclando 3 modalidades muy importantes, que son danza, teatro y circo. Somos Fundación Cultural Magdalena Centro y pertenecemos a tu parche Cundinamarca. Desde pecho abierto que se encuentra en el vacío y que a pesar de todo no hay rencor ni desvarío. Nuestros brazos hallarás cariño nuevo, quizás será vencido, pero no como el mío. Y aunque la vida sea así, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y aunque la vida sea así, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Hola, mi nombre es Daniela Balbuena, soy presidenta de la Fundación Cultural Magdalena Centro. Manejo las modalidades de hula hoop, contorsión y flexibilidad. Soy Karen Dayana Bautista Monear, mi modalidad es aro acrobático. Mi nombre es Paula Andrea Escarpeta, mi modalidad es telas aéreas. Hola, mi nombre es Adriana Lombana y mi modalidad son los malabares. Hola, mi nombre es Sofía Barón, mi modalidad es danza con cintas y danza con cinta de gimnasio.
Hola, mi nombre es Valeria Castro y mi modalidad es arialista en lira y banderines. Hola, mi nombre es Lucía Costa, mi modalidad son telas aéreas y danza contemporánea.